saw you, I was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Bueno, tal vez en este momento se encuentra en una etapa de, no sé si de cambio, pero de transición. Es decir, estamos pasando de ser una agencia tradicional, muy enfocada en los medios tradicionales, a una agencia integrada con departamento digital adentro, con internet, con páginas web, con cosas raras que normalmente no hacíamos y que estamos aprendiendo a hacerlas y que estamos encontrándonos con un mundo nuevo, fascinante y al mismo tiempo que nos está desafiando todo el tiempo. Creo que en realidad lo que pasa hoy es que los clientes están empezando a pedir mucho aporte desde lo digital, desde los nuevos medios, y en realidad lo que pasa bien notable es que todas las ideas que salen de la agencia tienen como un enfoque que trasciende los medios. En realidad un enfoque que lo que importa es la idea y luego se va bajando según el medio que convenga y que tenga más que ver con lo que se quiere lograr. Y notable pasan muchas cosas. Lo que pasa hoy es que las campañas, el momento, pero creo que sobre todo lo que está pasando es que estamos empezando ya desde un tiempo a esta parte a pensar la publicidad de forma integral, sin dividir, ¿no? Sin entender qué soft, qué son. Se terminó la discusión. Y somos una misma agencia en el sentido global del término para nuestros clientes. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos cambiando, pero si viene ese año que viene debe ser lo mismo. Estamos en proceso de... Es como que es una construcción permanente. Ya lo que está pasando desde hace unos meses es una gran efervescencia, un gran movimiento en todos los sectores de la agencia, derivado del ingreso de nuevos clientes, derivado de que siempre a fin de año también hay un movimiento particular de evaluación del año, de resultados, de informes, y derivado también de cambios estructurales a lo que venimos ejecutando por todo el tema de los medios digitales y de la demanda cada vez mayor de los clientes de un servicio referido a esa área. Y hoy el ambiente está muy efervescente, ¿no? Hoy la agencia está como en estado de ebullición, es un buen estado para la agencia publicitaria, ¿no? Porque estamos con proyectos que nos gustan y porque la agencia misma está continúa en un proceso de transformación, ¿no? De sí misma. Siempre se fue transformando a sí misma, pero ahora está en momentos especiales, cambios que están buenos, entonces, bueno, es lo que está pasando y bueno, eso insume mucho trabajo, mucha energía, pero hay buena onda. A nivel general, lo que pasa hoy en Notable es que estamos contentos que los clientes vienen y nos eligen. Digamos que vienen clientes a la agencia que no en procesos de licitaciones, sino en procesos directos, se acercan a la agencia porque les gusta el trabajo que estamos haciendo y eso es buenísimo. Y otra cosa que pasa es que tenemos un equipo de trabajo que nos gusta estar juntos, nos gusta compartir las tareas, que nos sentimos que todos podemos aprender unos de otros. O sea que eso te diría a nivel general. A nivel más específico me preguntás hoy, por ejemplo en este momento acabo de venir de una reunión con un cliente donde estamos empezando por inaugurar digamos su fanpage, o sea que también algo que nos pasa es que estamos con los clientes en distintas etapas o procesos de incorporación al mundo digital, desde algunos digamos que recién están haciendo los primeros caminos hasta otros que están mucho más avanzados y que ya nos exigen no solo estar en redes sociales, sino hacer aplicaciones o hacer campañas que impliquen medios locales e internacionales. Como que estamos en un proceso de eso, te diría, diferentes etapas con cada uno de los clientes en este trabajo, en particular en mi área, que es el área digital. Es como que hay una tendencia que está empezando a revertir de alguna manera. ¿A qué me refiero? Los clientes hace ya unos cuantos años empezaron a separar en distintas agencias sus distintos temas respecto al área de comunicación. Surgieron las agencias de BTL, las centrales de mail,
radio, luego las agencias digitales, y yo, por lo que estoy empezando a percibir, eso está como empezando a revertir, o sea, estoy encontrando clientes que de alguna manera están precisando concentrar. Digamos que los departamentos de marketing están cada vez más optimizados a nivel de recursos humanos. Los problemas que tienen no son solamente de comunicación. Entonces, digamos que tener varios interlocutores y un montón de reuniones para solucionar lo que puede ser un tema referente a una campaña no les está siendo práctico. Además de que encuentran un valor enorme en tener amalgamado en una agencia integral todas estas soluciones y todas estas áreas. Entonces, si me preguntás cómo está Notable hoy, yo creo que en ese sentido, creo que Notable yo siento que está en el sentido de la corriente. Creo que está bien posicionada y bien parada en función de cómo siento que están pasando las cosas hoy. El departamento de arte es donde finalmente terminan coincidiendo todas las cosas, ¿no? Terminas diseñando un aviso para la prensa y una adaptación de eso a una página web o un banner o a una acción digital. Y los diseñadores tienen ese desafío de actualizarse y de estar a la par de internet, cuando en realidad muchas veces nuestra formación no viene de ahí, no existían esas cosas cuando estudiamos. Yo soy licenciada en comunicación social, en realidad mi perfil es de comunicación organizacional y hace unos años, ya hace unos cuantos años en realidad, ingresé al mundo del marketing digital, casi que por casualidad. Y antes de ingresar a Notable era directora de una agencia digital que estaba muy enfocada en el área de medios. Uno hace las cosas y después intelectualiza en función de lo que pasó. Yo no tengo un business plan, yo tengo una vida. ¿No? En la vida me encontré con un socio de la vida, que es Diego, que no estamos unidos por un negocio, estamos unidos por una pasión, ¿no? Además de estar unidos por miles de motivos, porque venimos de los mismos abuelos y somos primos hermanos, pero estamos unidos por una pasión que tiene que ver con hacer aquello que nos gusta y tiene que ver con el mundo de la comunicación y la publicidad estrictamente. Y en realidad yo me soñé que iba a tener una agencia propia, y el tiempo lo fue haciendo crecer, fui creciendo yo, fue creciendo la gente con la que yo trabajaba, fui aprendiendo a elegir la gente con la que quería trabajar, siempre tuve la libertad además de elegir para quién trabajar. Queremos trabajar bien para la gente que nos elige, pero al mismo tiempo nosotros elegimos a la gente que nos elige. Nosotros vemos qué es para nosotros y qué no, ¿no? Entonces somos cuidadosos en ese aspecto, porque no queremos que el crecimiento se coma la calidad del producto. Yo te diría que nosotros, si nosotros fuéramos un restaurante, seríamos un restaurante de cocina de autor. No seríamos ni una cadena de restaurantes, ni un restaurante que tiene el mismo restaurante en otros países. Nosotros somos una forma de ver la publicidad, una forma de entenderla, que tiene que ver con un análisis de las problemáticas, con una visión estratégica y sobre todo con una potencia creativa. Bueno, en realidad yo empecé a trabajar en publicidad en una pasantía en esta agencia, que en ese momento se llamaba BBS. Así que esta ha sido el único trabajo que tuve. Yo trabajé toda mi vida en esta agencia y bueno, entonces me es un poco difícil separar mi vida de esta agencia y la publicidad de esta agencia y mi carrera de esta agencia. He cumplido casi todas las etapas que uno puede tener, ¿no? Porque empecé como un pasante para ser un redactor, para ser un director creativo junior, para ser un director creativo un poco más senior y luego sí para asociarme al MIPE y bueno, dirigir la agencia. Estoy 7 años en Eslogan, que es una multinacional que me ayuda mucho a formarme. Y un día, nada, recibo un llamado de Pipe, que habían agarrado, que BBS, que todavía no era Notable Publicidad, había agarrado la cuenta del Discount Bank y necesitaban un ejecutivo de cuentas para llevar la cuenta adelante. Y era una agencia de chica, pero era muy pujante. A mí me llamaba mucho la atención lo que estaban haciendo. Me parecía que hacían cosas inteligentes, que era una agencia que empujaba, que comercialmente estaba bien. Y tomé la decisión, ¿no? Digo, hubo química con Pipe desde el primer momento, charlamos un día y yo inmediatamente me convencí que me tenía que venir para acá.
Y de eso, el 15 de marzo del año que viene van a ser 15 años. Yo empecé a trabajar en Notable hace 8 años. Entré como director de arte de un equipo creativo y con el paso del tiempo me evolucioné convirtiéndome en director de arte de la agencia. Una de las cosas que muchas veces hablamos es que nadie de los que están hoy en día en los equipos entró trabajando de lo que trabaja ahora, ¿no? Todos nos hemos cambiado, todos nos hemos convertido en otra cosa. Yo hace 15 años estoy en la agencia y es muy interesante porque cuando comenzamos éramos, yo entré, seríamos 10 o 12 personas, pasamos a 20 personas, 30 personas. Capaz vino la crisis y bajaste de vuelta a 20 personas. Es decir, esto es como la sensación de cómo se vive acá las cosas, por eso hoy vuelvo a lo del principio de la efervescencia, tiene que ver con un poco el tema del fútbol. Acá es mucha pasión, ¿viste? Mucha alma, mucho vestuario, mucha charla interna. Y las cosas se viven, se comunican, fluye la comunicación, hay preocupación por cómo son las situaciones de cada persona, cómo respaldarlo en momentos jodidos. Próximamente va a ser exactamente 9 años, me acuerdo porque fue el cumpleaños de mi hija cuando entré y sé cuántos años cumple ahora. Y en realidad el proceso fue medio divertido, en realidad yo había trabajado en publicidad, después me había ido a trabajar en el área de marketing de otras empresas, había dicho que nunca más iba a trabajar en una agencia de publicidad, pero Pipe fue bastante insistente y finalmente, bueno, me convenció de que me dijo probás y vemos, y bueno, y eso ya te digo, ya van a ser 9 años de eso. Y en realidad mi proceso particular fue un poco especial. Yo en realidad entré a la agencia como directora creativa, trabajaba como creativa para varios clientes, pero yo paralelamente ya tenía un proyecto personal en internet, entonces hace tiempo que venía incursionando en el área. Cuando vi que era un tema que estaba en crecimiento, le planteé a Pipe y a Diego la necesidad que veía de crear un área digital en la agencia, enfocarnos en este tema. Entonces, en principio, como que compartía las dos funciones, digamos, seguía siendo directora creativa de algunos clientes y empecé a conseguir gente para integrar el departamento y empezar a formarlo y ofrecer ese servicio. Después la realidad es que fue como cada vez más demandada esta área, entonces fui dejando más el área creativa, si bien igual hoy la ejerzo en muchos proyectos, pero como que concentrándome más en el área digital, desde crear los procesos de trabajo que tenemos que crear, qué tipo de personal necesitamos para trabajar en la agencia, hasta cómo armar un presupuesto, cómo cobrarle a los clientes este tipo de servicios, porque la verdad que fue todo nuevo y fue todo como una necesidad de ir creando y que todavía estamos en proceso de crear los procedimientos dentro del área y también, como te comentaban otras personas, integrándolos a los diferentes procesos de la agencia, porque la idea siempre fue desde el vamos justamente dar un servicio completo y no ser áreas parcializadas. Trabajar en Notable es muy divertido, es muy rápido, pasan muchas cosas todo el tiempo, hay mucho trabajo, es muy demandante, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio porque las cosas que haces salen, las ideas que pensás se ven en los medios y vas al cumpleaños y la tía de un amigo te dice ¡ay, eso que hicieron ustedes! ¡Eso es de Notable! ¡Yo lo vi! Y todas esas cosas te recompensan mucho, ¿no? Sentís que tu trabajo existe, que tu trabajo se... Es intenso, es muy divertido, es muy demandante también. Por suerte, como te decía, hay muchísimo trabajo todo el tiempo y es como que se va multiplicando constantemente, pero en realidad yo se lo veo como muy positivo. No hay como chance de aburrirse o sentir tedio por el trabajo, porque en realidad va apuntando y cada uno de los proyectos que afrontamos son distintos. Entonces, en realidad eso, por lo menos en mi caso particular, a mí me suma un montón porque no me permite aburrirme o realizar un trabajo rutinario. Más allá que hay trabajos que se repiten, evidentemente, pero en realidad estar poniéndole foco en distintos elementos, en realidad es algo que
me suma, pero lo recibiría así como intenso y divertido. Daba el ejemplo del fútbol, puede haber victorias, empates, alguna derrota, pero hay un clima de pasión, de alma, de ponerle mucha fuerza, buena onda a las cosas. Y no sé, porque solo trabajé acá, no sé cómo trabajar en otro lado. Trabajar en otro lado está bueno, ¿no? Está bueno. Siempre tuvieron muchos grupos humanos, ¿no? A lo largo de todos estos años. Son más, yo creo que hace más de 17 años que trabajo acá, ¿no? Ahora. Más o menos, ¿no? 17 años que trabajo en Notable. O lo que era Notable, el foto de ese, no sé si era Notable. Y ha pasado un montón de gente y hubo muchos grupos. Y esos grupos siempre estuvieron buenos. Y desde el punto de vista profesional es desafiante porque estamos escribiendo nuestra propia historia, ¿no? Es una empresa que además le permite a cada uno escribir su propia historia. O sea, las posibilidades siempre están ahí, ¿no? Siempre hay algo por hacer y el espacio para hacerlo. Y bueno, yo cada oportunidad que me la dio, la tomé. Trabajar en Notable es muy intenso. Te diría que para el que adora esta profesión es de los mejores lugares que debe haber como para despuntar el vicio, porque realmente se trabaja mucho, pero la enorme cantidad de oportunidades de hacer que tenés acá adentro es increíble. Primero por el tipo de anunciantes que tenemos, por, gracias a Dios, un poco lo... diría, no sé si el tamaño es la palabra precisa, pero realmente el volumen, todo lo que se produce acá adentro. Yo me acuerdo, por ejemplo, también tiene que ver con la época. Yo te hablaba de Logan hace un tiempo. Logan era una agencia grande, pero hacíamos un comercial o dos por mes. Cuando se hacía un comercial, nos juntábamos todos en la sala, ¿verdad? Era como era realmente un hito y todos nos sentábamos frente a la tele de noche a esperar a ver que saliera para, bueno, la sensación de verlo en vivo. Ahora, de repente, estamos de repente rodando tres comerciales por semana. O sea, para alguien que trabaja en producción, para alguien que trabaja en creatividad, en cuentas, en cualquier área, es un ritmo que es fantástico. Eso te permite un montón de posibilidades. Por otro lado, te puedo decir que si bien es intenso, como te decía en un principio, es genial porque el ambiente es realmente saludable. Te puedo decir que es como que, no es una consigna, pero es como muy claro que acá es todos con todos y es como un hombro a hombro y que la presión siempre viene de afuera, es la presión lógica del cliente. Acá es hombro a hombro, todos para sacar las cosas para adelante. O sea, entre nosotros tratamos de que no haya presión. Lógicamente, no te voy a decir que hay momentos en que al barco le pegan de costado y te lo amacan. Por supuesto que se generan temas y se generan rispideces y ocurren cosas, pero el grupo humano es realmente sano y cuando estás laburando entre gente que viene, que sana y que apunta para el mismo lado, suena un poco capaz que cliché todo esto que te estoy diciendo, pero realmente pasa, realmente acá es así. Y eso hace que para mí sea un lugar para laburar increíble. No sé qué más te puedo agregar, la horizontalidad. Sí, hay cargos, hay jerarquías, hay responsabilidades, pero acá no hay un escritorio con una puerta que esté cerrada. O sea, acá todo el mundo se ve, todo el mundo entra, todo el mundo circula, todo el mundo consulta, todo el mundo aporta ideas. Acá no hay un patrimonio, las ideas son de tal departamento. Esta agencia ha ganado campanas de oro con ideas de distintos departamentos y no necesariamente de creatividad. O sea, todo el mundo puede plantear una idea, todo el mundo puede colaborar y a todo el mundo se le valora la creatividad viniendo del área que venga. Yo que sé, eso me parece que para el que le gusta esto, bueno, es intenso. Laburar en esto es intenso, son muchas horas al día, es mucha demanda. Pero te diría que es, para mí, no sé, yo ya te digo, fueron tres lugares, desde los mejores lugares para mí para despuntar el vicio. Que lo digital no era que no estaba integrado, porque de hecho ya funcionaba dentro del departamento creativo, pero quizás los procesos no están aceptados tanto como ahora. En realidad ahora prácticamente ninguna idea que sale de la agencia sale sin su mirada digital, ya sea como una mirada digital protagonista o que acompaña.
pero creo que en realidad parte del proceso es aceitar que cada uno de los departamentos aporten lo suyo y puedan trabajar en conjunto para crear campañas integradas. Significa, es decir, la publicidad tiene que ser como la vida. Y la vida es tan analógico digital como la vida misma. Digamos, yo estoy en este momento hablando contigo, por ejemplo, no estaba en las redes sociales, pero acabo de ver un video en YouTube, pero acabo de charlar con otros y la vida es, bueno, tenemos ya todas las herramientas que tenemos a disposición. El asunto es que tenemos que aprender y además tenemos que elegir e integrar a personas que saben cosas que nosotros no sabemos. Y en ese proceso estamos, de momento el digital crece, pero en realidad vamos hacia una agencia que no tenga departamento digital. Porque digitales tenemos que ser todos y analógicos tenemos que ser todos. Porque la idea es una. Y la idea tiene que bajar de forma natural en cada uno de los medios y en cada una de las maneras. Claro, nosotros cuando tomamos real conciencia de que el cambio digital en la comunicación y en el mundo era irreversible y era absolutamente total el cambio que se proponía, y decidimos que teníamos que sumarnos. Al principio lo hicimos con convicción, pero sin saber mucho de qué se trataba. Y en realidad al principio pensamos que era como integrar un nuevo departamento. Y esto no fue así, no se trató de integrar un nuevo departamento. Sí. Se trató sí de eso, pero también de cambiar el modo de pensar en las campañas. La estructura de las campañas cambia totalmente, cambia el modo de pensar. Y bueno, el cambio hacia una agencia integral, para mí sobre todo tiene que ver con eso. Una agencia que empieza a pensar diferente a partir de lo digital, pero empieza a pensar diferente en todos sus medios, ¿no? Es una agencia digital en serio, con directores creativos, con negociadores de medios, con directores ejecutivos, con communities, con desarrolladores, con project managers. Están desde la concepción de la idea, ¿no? O sea, trabajan integralmente. No es que les cae la idea creativa que generó la agencia creativa, después ven cómo lo adaptan a digital. Están desde la concepción para que la idea sea líquida y viva en lo digital con la misma fuerza que en el resto de los medios. Y eso creo que es un valor. Y bueno, sí, eso fue una decisión. Y creo que nos ha salido bien. Por el momento bien, yo que sé, en los últimos dos IAB Forum fuimos la agencia digital del año. Creo que vamos bien encaminados en ese sentido. Entonces no es que bueno, tomamos esto y lo agarramos y lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Lo encaramos con seriedad y lo hacemos de la mejor manera que se pueda hacer. Lo que está claro es que ya no somos una agencia que piensa guiones. Sentimos que somos una agencia que piensa ideas.